Ya estamos al aire. Pasión ya. Por vivir. No manches. Super programazo. Sí, ya. Sí. Mira. Ah, no, va. ¿Qué onda, Liz? ¿Cómo estás? Muy bien, Axito, pues muy contenta. 9 de mayo. Estamos a un día de festejar a nuestras mamis. Mami. ¿Qué digo? Debemos festejarlas diario, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Mañana es su día. Mañana, todo se llena. Y Va a haber caos restaurantero, pero pues esperemos que no sea vial. Sí, también, pero las queremos mucho. Ay, mi mami, yo estoy emocionada. Me gusta el 10 de mayo. Me gustaba más antes cuando vivía mi abuelita, pero ahora pues festejar a mi mamá es también muy padre, aunque además sale temprano de trabajar y eso le gusta. Está contenta. Claro. Es lo que más feliz la hace. Sí, las que son maestras, que también están muy cerca su día, no, trabajan mañana, benditas, ¿no? Benditas, qué emoción. Oye, para todas las mamás, mamacitas, mamazotas, quiero contarte, ¿cómo ves mi vestido? No inventes, a ver, platícanos de tu vestido. Está bonito, ¿no? Para que le regalen a su mamá un vestido. Mira, estos son de Arellanos, Oaxaca. Le mando muchos saludos a Oscar y a Iber, hasta allá, hasta el hermoso estado de Oaxaca. Ellos confeccionan estos vestidos y mira, me están vistiendo, la verdad me encantan. Cada vez que saco un vestido nuevo, tengo muchos likes. Pero los invito a que entren a la página, se llama así tal cual, Arellanos Oaxaca. Y ahí, bueno, van a ver una cantidad de vestidos, Axel, así, formales, más casuales, de fiesta, de blancos, azules, verdes, tienen de todos los colores y todos así, unos bordados preciosos. Vale mucho la pena. Ok, está padrísimo. Ellos tienen página web. ¿O dónde los pueden ver? O... En Facebook, así como les digo, Arellanos Oaxaca. Okay. Y ahí, bueno, van a ver todo el catálogo de vestidos. A cada rato están subiendo fotos y, bueno, todos están hermosos. Ahí deben de estar tus fotos. Ahí deben de estar mis fotos. Ahí ok, entonces métanse a Facebook. ¿Quieren saludar? Métanse a Facebook, busquen Arellanos Oaxaca y vean toda la gama de vestidos y además hay también ropa para hombre. Entonces, busquen y si necesitan algo, por ese mismo medio, contáctelos y ya les harán llegar sus prendas maravillosas. Sí, te las mandan por paquetería y todo así sin problema. A mí todo el tiempo me las están mandando por paquetería. Llega todo muy bien, todo puntual. Excelente. No, pues excelente magnífico. Servicio. Espero que un día nos lleguen a nosotros unas guayaberas o unas... Oigan, Don Ivet, Don Oscar, que sí, tienen unas camisas, algo así, pues nada más visten a Liz, pues. Ande, para que se vean más guapos acá los muchachos. Ya me siento como retrato, por favor. Oye, Axel, tenemos hoy un super programa. Sí, está espectacular. Está espectacular, mira, te platico un poquito. Vamos a estar hablando, bueno, Armando va a hablar de las mejores mentoras. Bueno, va a ser un programa literal de madres. Ok. Va a hablar de las mejores mentoras. ¿Tú de qué nos vas a hablar? Pues, la verdad es que no hay un tema como que específico, pero al final de cuentas vamos a hablar de las mamás. Me voy a meter un poco en el rol de cuáles son todos esos juegos que la mamá adopta y cómo todos esos afectan o benefician su vida. Su vida y la de sus hijos, ¿no? La de su entorno también. Es que es todo un tema, si nos metemos en el punto de cómo ellos afectan a sus hijos, vamos a caer en qué tan bien o no están los hijos, pero no quiero meter a los hijos, ya de los hijos hablamos las semanas pasadas. Sí, después hablamos de hijos. Sí, pero bueno. Al final, tú sabes que si la mamá está bien, o la persona está bien, hablemos de la persona en general, indudablemente su entorno va a estar bien. Okay. En el caso de la mamá, que es la que influye en la familia como la cabeza, aunque se oiga gacho, hombres, discúlpenme, pero es la verdad, la que controla todo es ella. Sí, la verdad, aunque lo nieguen. Logramos que las mamis estén bien, pues indudablemente el entorno familiar va a estar bien. Y esa es la parte interesante y esa es en la parte como que me quiero meter. Va a estar bien bueno, no se lo pueden perder. También Araceli nos va a hablar de cómo iniciarte en el ejercicio. Para ser una mamacita, exacto, exactamente. O sea, vamos a iniciar a ser mamacitas. Ok, wow. También vamos a tener, bueno, también para las mamás y mamacitas que tanto nos los están pidiendo, un regalo.
Diamante luchador viene. Viene y ya, mira, ya se me alocaron acá. Ya hay varias emocionadas allá atrás. Varias emocionadas, ya está. Hasta hola hicieron y toda la cosa. Nos vamos a conocer un poquito de su vida y bueno, también que nos cuente sus historias con su mamá. Porque pues también, no, está espectacular. También está espectacular. Mónica nos va, bueno, Anno Makers nos va a contar de cómo inició el Día de las Madres. También estos orígenes. Vamos a cocinar pechuga rellena de espinacas también, por si le quieres preparar algo rico mañana a tu mami. Hoy te vamos a dar la receta y te vamos bien a enseñar. Sano. Ay, sí, qué rico. Ay, tengo hambre. Una pechuguita rellena con espinacas. Logan y Sandra nos van a enseñar esto. También Mónica nos va a contar sobre cómo ser mamá y emprender. Wow. Qué difícil, okay. ¿No? Yo sí. Quiero saber, estoy... Es todo un tema. Es todo un tema bastante interesante. Y también nos van a... Bueno, nuestro tema principal, siendo madres evolucionadas. ¿Cómo ves, Axelita? Siendo madres evolucionadas. Está interesante. Pues ¿no? No se muevan. Yo creo que esto se va a poner de perlas y va a ser un tema súper, súper nice. Así es que... Los dejamos con... El consejo de Boctila. El consejo de Boctila. ¡Vamos! ¡Vámonos! Eso es tuyo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos aquí, otra vez aquí, al Consejo Boctila, aquí con la pasión por vivir. La verdad es que estoy muy contento. El día de hoy vamos a hablar de todo el contexto de las mamás, esas mamás como mentoras de vida, que nos ayudan. Que muchas veces perdemos el contexto de lo que una mamá puede hacer. Primero, por ahí me decían alguna vez, es que los hombres que son machistas son por culpa del padre. Y la realidad es que no es cierto, la realidad es que si un niño o un adolescente se vuelve machista, es por la educación de la madre. Muchas veces vemos que tenemos a los hijos y la mamá es la que le dice a la hermana, sírvela a tu hermano, ¿no? O que le dice, sirvan a los hombres, los hombres están aquí para proveer. Y entonces, realmente el contexto de educación... tiene mucho que ver. Hoy quiero hablarles un poquito de la parte neurofrontal del cerebro, del ser humano, donde se da y se alberga toda la parte de los hábitos del ser humano y que sin duda alguna las mamás como mentoras son las que le dan ese gran contexto y le dan esa cabida a esos grandes hábitos. Para ejemplificar un poquito esto es que si a ti desde chiquito te dijeron que los morenitos no son buenos para las matemáticas y te estuvieron diciendo toda tu vida, los morenitos no son buenos para las matemáticas y así estuvo todo el contexto de tu vida y así lo fuiste llevando durante muchos años de tu vida, lo que sucede es que al final de cuentas, si tú eres morenito, llegas a la primaria y no eres bueno en las matemáticas. No necesariamente quiere decir que no seas bueno. Sin embargo, en la cantidad de veces que te lo dijeron y que se aloja en el cerebro ese hábito, esa creencia, hace que evidentemente te la grabes y operes y suprimas una habilidad que quizás sí tenías. Y entonces esa gran habilidad que tenías, quizá para las matemáticas, la suprimes y la guardas. Y no vuelve a salir en tu vida a menos de que cambies esa creencia, a menos de que tengas la oportunidad de explotar esa creencia. Y entonces puedas tú dimensionar todo lo que realmente puedes hacer. En este contexto, el día de ayer en el Consejo Boctila, en la parte de Pasión por Vivir Interactivo, que los invito todos los lunes 6 de la tarde en la página de Facebook de Pasión por Vivir, ahí nos vemos y ahí les hablé de esas características de la mamá. Ahora, imagínense esas características de mamá implantadas como grandes mentoras de vida. Y entonces, ¿qué pasa? La mamá lo que sucede es que va a transmitirle a los hijos lo que ella mamó literalmente de su madre. Y así lo transmite a niños o niñas, dependiendo de los hijos que tenga y cómo los tenga. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La base de todo el conocimiento
que tú formas de los 0 a los 6 años, principalmente es de mamá. Obviamente papá tiene mucho que ver y obviamente también aporta y obviamente lo que haga o deje de hacer también evidentemente tiene que ver. Por ejemplo, platicaba yo con un muchacho hace como 2 semanas del contexto en el cual él se ve envuelto y encuentra que después de años se da cuenta que el papá, que hoy día es un gran padre, pero que en su momento de los 0 a los 6 agredía a la mamá, eso se lo quedó guardado él. Y entonces, cada vez que escuchaba a alguien gritar o que levantaba la voz, él se reprimía. ¿Por qué? Porque cuando él quiso salir a defender a mamá, la mamá lo paró. Entonces, él se reprime y reprimía completamente sus habilidades. Entonces, ¿qué quiero ejemplificar con esto? El decirles que de los 0 a los 6 es donde formas la mayoría de tu ser, de tus hábitos, de toda esa concepción en la cual te va a ir marcando toda tu vida. De los 6 a los 12, lo que haces es que vas formando el juicio de cómo medir esas condiciones, esas creencias que tienes. Y de los 2 a los 17 formas ya tu personalidad, formas ya la parte en la cual tú vas a enfrentar la vida, que después de los 17 hasta la parte ya adulta de tu vida, es como vas a ir enfrentando todo esos procesos. Obviamente no es tan cerrado, hay personas que son de los 0 a los 7, a los 8, o de los 0 a los 5, o sea, cada ser humano marca distinto. Entonces, la verdad es que las mamás son las grandes mentoras, y por eso quise poner este tema en vísperas del Día de las Madres. ¿Por qué? Porque definitivamente esta sociedad, la humanidad, sigue estando aquí gracias a las mamás. La verdad es que veía yo un reportaje, por ejemplo, de la mamá de Hitler hace unos años en Discovery Channel, y veías cómo la mamá de Hitler lo formó así. O sea, a pesar de que ellos eran judíos, la verdad es que la mamá siempre lo formó diciéndole: tú eres el mejor, tú eres la mejor raza. Y eso se lo fue grabando, sin duda, en su cerebro y después, bueno, las consecuencias que se llevaron. Ahorita Kim Jong, que viene en este régimen norcoreano, en donde todo el contexto en el cual está envuelto este hombre es por parte de 3 generaciones, de 3 hombres, pero realmente quienes están formando son las mamás. De hecho, hoy está probado que en Corea del Norte lo que hacen es que tienen a las mamás exponiendo a los niños a la televisión, exponiendo a los niños a las creencias que quieren tener. ¿Qué les quiero decir con esto como gran conclusión? Que primero, las mamás tienen una gran responsabilidad con el mundo y tienen una gran responsabilidad con todo el contexto en el cual se ven inmersas. Las mamás, sin duda alguna, son las que van a ir marcando esos hábitos. Después es que es desordenado, ¿por qué? Porque en lugar de enseñarte el hábito del orden, te pegaban para que fueras ordenado. Y ahí generaste rechazo. El ser humano y el cerebro, esta parte neofrontal, opera de un contexto en el cual tiene que aprender, y el cerebro reptiliano o el cocodrilo, como le llamamos en BMC, está para protegerte. Entonces, si algo te duele, te va a proteger, te va a cuidar, y entonces te va a alejar de eso para que no te genere dolor. Entonces, ese es un poco el contexto. La verdad es que es increíble poder entender esto, porque uno, podemos amar brutalmente a las mamás. Ayer me decían en mi Facebook Live que era increíble porque un ejemplo de amor puro y esencial, sin duda alguna, es el amor de una madre. Ahí se ve lo que es realmente, de que sí existe el amor puro y esencial. Pero ese amor a veces hace que dañes a la persona y a veces le hace creer falsas creencias, y la verdad es que le da un contexto complicado. Con esto que te quiero decir, en resumen, no es culpes a tu madre, agradécele a tu madre lo que eres, y lo que no te guste, cámbialo. Hay muchas técnicas para cambiar tus creencias, hay muchísimas técnicas de programación neurolingüística y de muchas líneas más de la psicología. Nosotros manejamos una que sabemos que funciona, Switchpad, lo hacemos cambio modal, hacemos el trabajo del teatro, y de ahí trabajamos muchísimo para ver toda esta consecución.
Te recuerdo, el día viernes, nuestra cápsula, ya vamos a regresar, juro, tuve ahí un impasse en mi vida. El jueves ya estaré ahí con Andy para que no me regañe de que vamos a retomar ya todo lo que traíamos. Viernes la cápsula, vamos a tener ya todos los temas de mayo. Lunes, Pasión por Vivir Interactivo, 6 de la tarde en la página de Pasión por Vivir, dale like y ahí te veo. Y te recuerdo que nada te define mejor que ser tú mismo. Te mando un saludo, tu amigo Mojtila Culebro. Mis queridos cibernautas, ¿cómo están? Bienvenidos a Pasión por Vivir y a este espacio que es Efecto BMC, donde la pasión cobra vida. Y el día de hoy, como les mencionábamos en la entrada, quiero hablar un poco acerca de mamá y los juegos que tiene que aventarse mamá durante su vida, como tal, como madre. Y estos son muchos, porque sin duda alguno, quien es la influencia más grande en el hogar es mamá. Y ya se los decía Armando ahorita en su cápsula, Mojtila Culebro, la mamá es la que mayormente va siendo esa influencia con los hijos. Se dice que alrededor del 80% es mamá la que influye en la educación y el desarrollo de sus hijos, y el otro 20% es papá. Pero imagínense todo esto desde la concepción. Le empieza a transmitir a los hijos muchas de las cosas que mamá tiene, y es mucho de lo que va configurando después al niño. Pero ese no es el tema. El tema es cómo mamá va haciendo todos estos juegos y esos beneficios que le puede traer indudablemente a su vida y a la vida del entorno familiar principalmente. Mamá tiene que ser indudablemente mamá, tiene que ser educadora, tiene que ser doctora, tiene que ser administradora, tiene que ser profesionista, tiene que ser hija, tiene que ser, en algunos casos, abuela, tiene que ser tía, tiene que ser hermana, tiene que ser... Y si te vas dando cuenta, va haciendo muchos, muchos roles, mamá, y es impresionante. Yo en este espacio también quiero reconocer y dar mi mayor admiración a todas las mamis, porque su función, no nada más como ser humano, sino como ese juego, ese rol que lleva en este mundo, es impresionante. Muchas veces nos quejamos de ellas, muchas veces nos peleamos con ellas, les contestamos mal a nuestras mamás, híjole, muchísimas cosas, y no nos damos cuenta de todo lo que hay atrás de mamá y toda la labor que está haciendo mamá. Con esto no quiero que se malentienda y empecemos a victimizarlas, pero el hecho de poder reconocer en mamá su gran labor, creo que debería darnos una perspectiva distinta para el trato hacia ella. Armando bien lo decía, muchas de las cosas que mamá aprendió de su mamá es la que nos va a transmitir, y la educación que nos da es lo que ella aprendió, y todo lo que hace en nuestro desarrollo es porque nos ama literalmente. Es lo que ella aprendió y es la manera en la que ella va haciendo las cosas. Lo maravilloso de esto es que generación tras generación siempre hay una evolución. Luego yo me encuentro con mamás que me dicen, oye, pero es que yo detuve todo y no estoy repitiendo los patrones de mi mamá. ¡Wow! Espectacular, esa es la evolución. ¿Por qué? Porque ya recibiste tú una educación que no quieres repetir con tus hijos y estás buscando nuevas alternativas. Pero al final, todo eso, lo que sucede es que empiezas a buscar esas alternativas para ser mejor. Y entonces, por ejemplo, hablemos del rol de mamá como doctora. Sabemos que no hay una escuela para padres como tal que nos enseñen a ser padres. Hay escuelas para padres donde te dicen
cómo educar a tus hijos, qué hacer en caso de ciertas circunstancias, etcétera. Pero tal cual que te enseñan a ser padre, que te digan, a ver, a lo que te vas a enfrentar es esto, y la manera en la que tú tienes que hacer las cosas es tal, al día de hoy no hay. ¿Por qué? Pues porque todo va a depender de la educación que hayas tenido tú y de cómo vengan tus hijos y de todo lo que les hayas transmitido. Lo que sí puede suceder es que te des cuenta, hagas conciencia de lo que tú aprendiste para que lo que no te gusta no se lo transmitas a tus hijos y puedas tener una evolución distinta. ¿Sale? Antes. Entonces, nos metemos, por ejemplo, al rol de doctor. Cuando nace el bebé, desde sus primeros días, mamá tiene que empezar a jugar ese rol, porque se tiene que dar cuenta cuando el niño presenta temperatura, o está malito del estómago, o ya le dio gripita, etc. Y entonces tiene que actuar. Ojo, se ha dicho ya en los últimos años que no automediques. Sin embargo, hay medicamentos que son de libre acceso, por llamar así, que son para bajar la fiebre y algunas otras cosillas, que mamá está buscando para poder dárselo al hijo y bajarle la temperatura. Pero tiene que aprender acerca de ciertos síntomas y enfermedades. Entonces, muchas mamás, ya sea porque se lo está transmitiendo la familia, o porque se mete a investigar, o está estudiando esa parte, empieza a jugar ese rol de enfermera, doctora y demás, toda la parte médica, para saber qué tiene su hijo y ver en qué momento, si es una emergencia y lo tiene que llevar al doctor, o simplemente tiene que cuidar la alimentación, o tiene que cuidar ciertas circunstancias para que el niño no se enferme, ¿no? Yo les decía en uno de los programas anteriores que los niños no se enferman. De los 0 a los 14 años, las enfermedades que ellos presentan son la manera de transmitir una situación emocional, y eso está comprobado científicamente. Así es que si tú eres mamita y estás viendo en este momento este espacio BMC, efecto BMC, lo que te invito es que también investigues no nada más la parte médica, sino investigues también la parte emocional, porque muchas de las emociones que tú estás viviendo en ese momento, el niño entre los 0 y los 14 años la resiente y por eso se enferma, ¿sale? Pero bueno, ese es otro tema, ya hablamos en otro programa y quizá en programas más adelante podríamos hablar de esa parte en específico. Y entonces empiezas a tomar un rol como mamá, o empiezan a tomar un rol las mamás, en el cual se tienen que preparar literalmente como doctoras. Hay muchas que toman la parte, por ejemplo, de la medicina natural porque la familia es de uno de los estados de la República Mexicana donde muchas de las enfermedades o síntomas de una cierta enfermedad lo curan con hierbas o muchas cosas. Entonces hay muchas tradiciones que las hereda la mamá y que las sigue repitiendo con los hijos y que, bueno, por generaciones han funcionado y lo siguen haciendo, ¿no? Y esa parte es súper importante. Otras, ya de una época muy moderna, en donde la educación que les dieron fue de pediatra y demás, se meten en ese rol y empiezan a ir hacia esa línea para tener al hijo bien. Al final de cuentas, repito, el punto está en que ese juego como enfermera, como doctor, la mamá lo tiene que hacer y tiene que aprender toda esa parte. Después viene, por ejemplo, el de maestra. Los primeros años, antes de entrar a preescolar, si las circunstancias se prestan, quien más interactúa con los niños indudablemente es la mamá. Y eso hace que muchas de las cosas la mamá se las enseñe y empiece a hacer esa educación y ese rol de maestra. Y entonces, volvemos otra vez al punto, tiene que investigar, tiene que estudiar, escucha los consejos de la familia, de los amigos y demás, para meterse en ese rol y poder ser la mejor maestra. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeñas, pequeña y pequeño, mi mujer tiene toda la línea de maestra precisamente,
Le mando un saludo, un beso, un abrazo y indudablemente toda mi admiración, respeto, cariño y amor. Siempre se lo trato de decir, todos los días se lo trato de decir, pero bueno, en especial por el día de mañana, con mucho más cariño, ¿sale? Igual a mi mami y a todas las mamás, a todas las personas que me conocen, que están cerca de mí, que creen en mí, también que son mamás, les mando un beso y un abrazo con muchísimo cariño. Y entonces, por ejemplo, mi mujer, que tenía toda esa preparación, esa línea de educación, se metía a investigar muchas cosas. Entonces, muchas que eran del lado de la educación tradicional familiar, las empezábamos a evitar porque pues, indudablemente tenían la otra línea. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces también avanzamos más a los niños de lo que deberíamos de avanzarlos, y cuando llegan a la escuela los metemos en un rol en el que pues ya se aburren, son hiperactivos y entonces los empiezan a decir mil cosas más. De ahí, esa parte de maestra, ojo, no nada más es la parte académica, o sea, el juego de maestra, de mamá, es enorme, porque yo creo que nunca termina. O sea, puedes tener 40 años y vas con tu mamá y te sigue enseñando mil cosas, o te sigue corrigiendo, o te sigue diciendo muchas ondas ahí. Después viene la otra, que es la parte de psicóloga. La mamá es la mejor psicóloga que hay, porque ella está conectada contigo, te siente, te entiende y sabe muchas de las cosas contigo. Y son las primeras que te escuchan. Muchas veces no saben escuchar, porque el saber escuchar es una técnica, pero indudablemente hacen su mayor esfuerzo para escucharte y que tú estés bien. Y entonces puedes llegar y decirle, aventarle toda la basura emocional a tu mamá, y tu mamá te abraza o te da el consejo, te tranquiliza, no sé, muchas cosas que en ese juego de psicóloga es impresionante. Ahora, ojo, ese es un papel que juega directamente con los hijos. Pero ese mismo papel lo está jugando hacia todas las demás personas que le rodean. Como es su esposo, como es sus hermanos, como es su misma mamá y papá, sus tíos, sus sobrinos. A todos los transmite de una manera muy semejante. Cuando tienes esa como cualidad, lo que sucede es que muchos se acercan a ti para obtener esa situación. Vamos a ir a un corte comercial, no se muevan porque vamos a seguir hablando en el siguiente espacio de Efecto BMC, pero antes de regresar conmigo, vamos con Araceli a Es por tu Salud, que les va a enseñar cómo iniciar esa parte del ejercicio, como les decía Liz, para ponerse muy mamacitas, ¿vale? Entonces no se muevan, regresamos. Thank you.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Hola, soy Eddie Carawi, luchador francés. Los invito a todos los amigos de Pasión por Vivir de seguirnos todos los martes a las 11. De Francia para México y el mundo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente en su cápsula Es por tu Salud. Muy contenta del tema que vamos a hablar el día de hoy. Les voy a decir por qué. Porque es un tema de iniciación de todas aquellas personas que me han mandado muchísimos mensajes. Hay ya muchas personas que están como preocupadas por su salud, ¿no? Me han hablado, me han enviado muchísima información diciéndome, oye, Araceli, fíjate que yo, pues, cuando era joven hice ejercicio. O fíjate, Araceli, que hace 10 años dejé de hacer ejercicio por causas de un problema de columna, por lesión en mis rodillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tema para mí es muy, 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 muy bonito porque es volver a introducirlos a varios de ustedes, volver a hacer que regresen poco a poco a hacer una actividad deportiva. Y las preguntas han sido, ¿cómo puedo iniciar? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué hago? ¿Nado? ¿Corro? ¿Hago crossfit? ¿Qué hago? No. A ver, vamos a ver. Si tú hace 10 años dejaste de hacer ejercicio, si tienes 10 años de no moverte, 15 años, 5 años, 3 años, yo lo primero que les recomiendo es que vayan a hacer un ejercicio cardiovascular de baja intensidad. Que vayan, normalmente tú llegas al gimnasio y te mandan con algún entrenador. A ese entrenador es muy importante que le digas que hace 10 años que no haces ejercicio, que no te has movido, si cuentas con alguna lesión, si cuentas con alguna enfermedad crónica, si eres hipertenso, si eres diabético, toda esta información es muy importante que tú se la des, se la transmitas a la persona que te recibe llegando a un gimnasio. Si tú no vas a un gimnasio y tú vas al parque, yo les recomiendo que empiecen caminando. Esto es, camina 10 minutos,
5 minutos. El otro día me comunicaba con una señora que me decía, yo nunca he hecho ejercicio, Araceli, pero ya me dijo el doctor que tengo que hacerlo, soy diabética, soy hipertensa y tengo operación de una rodilla. Entonces, lo primero que le recomendé, me dice, pero yo hago mucho quehacer en mi casa. No, el quehacer es otra cosa. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a introducirlos en la movilidad, el movimiento. Dejar de estar haciendo los mismos movimientos en casa. Entonces, el ejercicio cardiovascular es un ejercicio continuo que yo les recomiendo. Hay diferentes formas de hacer este ejercicio cardiovascular a nivel de intervalos, a nivel de intermitencias, pero los que van iniciando tienen que hacer un ejercicio continuo durante 5, 10, 15, 20 y el día de mañana van a llegar a los 25, a los 30 minutos. ¿Qué van a hacer los que no van al gimnasio? Váyanse al parque, que está a la vuelta de su casa, unas cuadras, y empiecen a caminar. Ustedes lo van a ir notando y el cuerpo por sí solo les va a ir diciendo, ya puedo lograr más tiempo, ¿qué crees? Ya puedo caminar más rápido. Esa parte, ustedes son los únicos que la van a detectar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un parque, no tengo a un entrenador. Entonces, cuando vas al parque, te recomiendo 5, 10, 15, 20 minutos de caminata, ¿ok? Después de la caminata, vas a empezar, empiezas despacito y después vas a ir aumentando tu paso. Vas a ir una velocidad más rápida. Eso es lo primero que les recomiendo a todos en general. Los que vayan al gimnasio, los que no vayan. Si vas al gimnasio, siempre va a haber alguien que te asesore. Siempre va a haber alguien que te diga, esta es su primera vez, antes hacía ejercicio, ¿qué hace? Y otro ejercicio por el cual también me han preguntado mucho es la natación. La natación es algo formidable. Me decía la otra vez una persona, me decía, mira Araceli, yo no sé nadar, nunca tomé clases, pero sé flotar. Fabuloso. Si te gusta, vete a la alberca. En la alberca también se puede caminar. Hoy en día hay clases de aquafitness, de aquafit, aquadance, una serie de actividades en las cuales ustedes pueden moverse, ir siempre, acuérdense, siempre, siempre vayan de menos a más. ¿Qué es esto? No quieran llegar y si los ponen a… No puedes correr. Si hace 10 años que no haces ejercicio, si hace 30 años o en tu vida te has movido, que no has hecho nada, no puedes llegar y que alguien te diga, empieza a correr, súbete a la banda a correr. Eso no puede pasar. Cuídense, por favor, mucho, porque las articulaciones se pueden llegar a lastimar si no tenemos cuidado en el ejercicio, en la intensidad del ejercicio y en el tiempo de ejecución de ese ejercicio. Entonces, empiecen con un ejercicio suave y poco a poco su cuerpo les va diciendo, ¿qué crees? Me siento cada día mejor, puedo dar más. Ustedes son los que van a ir sensando en qué grado van aumentando su actividad. Entonces vayan paso a pasito, pueden hacer, me han preguntado por el entrenamiento de pesas, ¿pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo, con pesos muy bajos. Nada de que voy a cargar 100 kilos, no. Todo tiene que ser suave, de acuerdo a tu capacidad y que siempre te sientas a gusto. Y poco a poco vas a ir incrementando la fuerza, la velocidad, la elasticidad, lo que quieras hacer. A mí me han preguntado por las clases de yoga, de pilates, ¿las pueden hacer? Claro que las pueden hacer, pero recuerden, por eso hay un instructor que puede guiarlos. Y siempre que lleguen con el instructor, se los doy como una recomendación básica y vital, díganle, es mi primera vez, ¿puedo o no puedo hacerlo? ¿Ok? Para que el instructor los esté vigilando todo el tiempo, porque por no hablar, ocurren las lesiones, ¿vale? Entonces, chicos, por favor, síganme escribiendo. Hay muchos temas pendientes. Voy escogiendo tema por tema. Escríbanos, por favor, todas sus dudas, comentarios, peticiones de temas a Pasión por Vivir Oficial. Y con gusto vamos a seguir trabajando mucho en varios temas que están por ahí pendientes. Se los prometo.
Tengo muchas promesas de temas y los vamos a seguir discutiendo. Que tengan un excelente día, les mando un abrazo. Gracias. Ya estoy de regreso, esto es Efecto BMC, donde la pasión cobra vida. Y es espectacular este tema. Muchas gracias, Araceli, por seguir con nosotros y por todos sus grandes, grandes consejos. La verdad es que están padrísimos y es espectacular. Y bueno, yo les decía de esos primeros roles que juega mamá y cómo los va jugando en todo esto. Es importante que podamos ver, tú como mami, el que puedas entender esa parte y te puedas reconocer también ese potencial que tienes, porque en la medida que tú te reconozcas con todo ese potencial y todo eso que tú aportas a la familia, te vas a dar cuenta de que puedes lograr muchas más cosas dentro del entorno familiar. Les puedes dar una educación más rica a tus hijos, puedes lograr una mejor relación con todas las personas, empezando con tu esposo, papá, mamá, hermanos, bla, bla, bla. Y eso te puede llevar a lograr un éxito distinto en tu vida. Pero bueno, a ver, hablábamos de la enfermera doctora, hablábamos de la maestra, hablábamos también de la psicóloga. Pero ¿cuántos roles más juegan? Porque es impresionante cómo mamá se empieza a partir en cachitos, literal. Llega de trabajar, las que trabajan, que juegan el rol como profesionista, y llámese profesionista, empleada, empresaria, emprendedora, cualquiera de esos, al rato les van a platicar uno de nuestros especialistas acerca de esa parte que es indudablemente el ser mamá emprendedora, y está padrísimo, mamá empresaria. Y en este caso, ¿cómo juegas ese rol sin descuidarte, sin duda alguna, sin descuidar a tu familia? Hay que buscar un equilibrio en todo esto, pero es impresionante ver cómo mamá, antes de irse a trabajar, atiende a toda la familia, hace mil labores, y regresando de trabajar, atiende la otra tanta parte que tiene. En ese, supongamos que no tiene nada que hacer en cuestión de limpieza ni nada de eso en casa. Pero llega y lo primero es a preparar a los niños o a escuchar a los niños, a platicar con los niños. Si papá no ha llegado, espérense, porque después llega papá. Y entonces, la función de mamá no termina. Si uno de los hijos ya es un poco mayor y empieza a salir a fiestas, o ya está trabajando, todavía vive ahí, y llega tarde, se quedan hasta las X horas para saber que ya llegó y demás. Todo ese juego, toda esa energía que mamá tiene, es impresionante. Imagínate si toda esa energía la empezara a canalizar en las líneas correctas, por llamarle de alguna manera. No quiero decir que haya algo bueno o malo, sino que vamos a pensarlo de esa manera, que lo canalice en una línea correcta. Todo lo que mamá como tal lograría. Quiero meterme un poquito en este tema porque creo que es algo que nunca nos han enseñado, ni como hijos, ni como esposos, ni como padres, ni como nada. Pero a la mamá es a la menos que se le ha enseñado todo eso. Por generaciones, el juego de mamá es impresionante y es espectacular. Y ese juego, que lo lleva a una energía espectacular, tiene ciertas consecuencias. Esto no es algo que yo esté inventando, ni que me lo esté sacando de la manga. Es algo que está comprobado científicamente, toda esta parte energética. Y para los que conocen la onda del karma, van a entender ese juego del boomerang, cómo es el sembrado de semillas y la cosecha del resultado de ese sembrado, ¿no? Esta parte es súper importante que mamita, tú que nos estás viendo, mamita, lo puedas entender. Porque en la medida que tú estés bien contigo misma, es en la medida que tú vas a poder transmitir esa gran energía a tu familia, a tu primera familia, que serían tus hijos y tu esposo.
si no hay esposo, bueno, tus hijos, y después lo puedes empezar a expandir a todos los demás miembros de la familia y obviamente a toda la demás sociedad, todo tu entorno también social, amistades, etc. Como tal, la mujer tiene un poder que es impresionante. Tiene parte de esos roles que ya les había dicho, que muchas veces tú misma no lo estás reconociendo y no te estás dando cuenta que lo tienes. Pero es impresionante cómo a través de los siglos, a través de las generaciones, le seguimos transmitiendo a las mujeres parte de lo que decía Armando al principio del programa, y que era toda esa educación que se nos va dando y cómo vamos copiando ciertos patrones. Cuando tú te empiezas a reconocer y empiezas a saber quién eres, en esa medida empiezas a tomar un rol distinto. Porque imagínate que tienes el poder de sanar a tus hijos, de la manera que sea, pero lo haces. Imagínate que reconocieras ese poder y empezaras a transmitirle a tus hijos una energía distinta. Eso sería espectacular, porque empiezas a generar esa plenitud en ellos. Pero ojo, no va a poder suceder esto si no generas primero esa plenitud en ti. Repito otra vez, por generaciones se les ha enseñado a las mujeres que tiene que atender, que tiene que servir, que tiene que dar antes de darse, que servirse y atenderse. Y entonces, la última persona en la lista de los que tienen que recibir, eres tú. Cuando tú eres la primera de la lista que debería de estar. Tú no puedes dar algo que no tienes, no puedes enseñarle algo a alguien, algo que no conoces, no puedes transmitirle un buen deseo que no estás teniendo tú. Esa parte es súper importante. Tienes que conocerte, tienes que empezar a descubrirte como persona, como ese ser mágico, como ese ser energético espectacular que tiene en sus manos el poder de guiar a las demás personas. Hablaba, por ejemplo, Armando un poco de esa parte de machismo y cómo ella es quien ocasionaba de alguna manera, como mamá es la que ocasiona de alguna manera que los hombres sean así. Pero no importa, así se le enseñó a la mujer. ¿Cómo cambiar ese patrón? La única manera de cambiar ese patrón es que te des cuenta lo que tú estás haciendo, no lo que los demás están haciendo. Porque ahí es donde empieza precisamente ese cambio en el juego familiar, en el juego personal, en el juego de mamá, tanto como hija como madre y demás. De ahí nos podemos ir a todos los demás roles. Administradora, es una excelente administradora. Bueno, en algunos casos hay algunas mujeres que les encanta comprar, no importando, pero al final de cuentas les alcanza, ¿eh? Esa es la parte padre y es la parte divertida de todo esto. O sea, se vuelven grandes administradoras sin tener la más mínima idea de lo que es administración. Entonces, de ahí, ¿cuántos roles más quieres? Muchas veces es el payaso del hijo. O sea, juegan muchas, muchas cosas. Voy a volver al punto a decir. Si toda esa energía que ya les estamos transmitiendo a nuestros seres amados, en este caso ustedes como mujeres, como mamás, si esa energía la empiezan a canalizar en ustedes, te aseguro que la energía que les vas a transmitir a todos tus seres amados va a ser aún más grande, va a tener más potencia. Ya no hablemos de que sea más cantidad, va a ser más potente. Yo lo que te invito es que si necesitas conocerte, necesitas empezar a transformar y evolucionar tu vida en ese sentido, te acerques a nosotros, porque BMC tiene una herramienta única en el mundo que está ayudando a muchas personas a lograr un cambio en sus vidas. Si quieres lograr una mejor relación, quieres ser mejor como mamá, reencontrarte y tener una mejor relación contigo, acércate a nosotros. Estamos a punto de abrir la convocatoria para la generación número 15 que arranca en julio, agosto, no recuerdo la fecha, pero ya estamos muy próximos. Así es que, ¿por qué no vivir un cambio? Esto es Efecto BMC, donde la pasión cobra vida, y en BMC tenemos la fórmula para hacerla salir. Nos vemos la siguiente semana. No te muevas porque esto se pone bueno.
caray, pues ya me cambié por Axel, nos teletransportamos. Y una gran forma de celebrar a mamá es con un delicioso, delicioso mezcal. Porque tú sabías que el mezcal es una bebida 100% y orgullosamente mexicano y que su nombre además proviene del náhuatl mezcali. Bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y quiero contarte de una gran empresa que se llama Gusano Rojo, que tiene más de 80 años de experiencia en la elaboración de esta deliciosa bebida. De hecho, ellos fueron los primeros en descubrir el delicioso sabor que le da al mezcal el gusanito que se encuentra en el corazón del maguey. Y además con esto le dieron un aspecto al mezcal pues completamente distinto. Lo mejor de todo es que es una empresa totalmente aprobada por el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal. Yo te invito a que los contactes al 5657-1566 y que entres a su página www.gusanorrojo.com para que puedas conocer sus deliciosos productos. Te cuento un poquito, ellos tienen un producto que se llama Gusano Rojo, que es un mezcal clásico y uno de los más populares en México y el mundo. También tienen el Tipitoche, que conserva su delicioso sabor, pero de una manera mucho más suavecita. Y el Magia Negra, que es el único mezcal negro disponible en el mercado. Está buenísimo, es elaborado con un proceso completamente artesanal y sus ingredientes son naturales. Te repito la página para que puedas suscribirte también a su newsletter y puedas ver toda la información que ellos manejan. Es www.gusanorrojo.com. Y ahora vamos a ver todo lo que sucedió en el lanzamiento del gran libro Y Yo Por Qué, by Voctila Culebro. Gran evento. Oh,
Es un ser iluminado para mí, a quien admiro y quiero muchísimo, un maestro. Ha decidido regalar 1,000 libros. ¿Ok? Hay libros para todos. ¿Ok? ¡Un aplauso! ¿Ok? Cuando me dijeron que tenía yo que dar la bienvenida, fue algo padrísimo. Levanta más cuántos de ustedes ya me conocen. ¿Ok? Gracias. Levanta más cuántos no me conocen. Ok, gracias. Levanta más cuando se hubieran deseado no haberme conocido. Ahí va, ahí está aquí. Soy autor de varios libros también, speaker internacional, pero lo más importante, soy un hombre feliz que quiere cambiar al mundo, por eso estoy aquí parado. Quiero hacerlo igual que mi hermano, del cual aprendo muchísimo. Entonces, el día de hoy queremos darle las gracias a todos por estar aquí. Oye, Guajila, me vas a dar a mí un libro para cambiarlo como los que conozco, que son como una... como un directorio telefónico, y cuando me lo dio, lo leí en una noche. Lo único que le puedo decir es que este libro es simple, es fácil, y por eso muchas veces la gente piensa que no vale la pena. Y además lo hacen gratis. Pero lo que no saben muchos es que cuando vamos en el viaje del libro, va a encontrar instrumentos que sin darse mucho cuenta van a empezar a mover los ejes de su propia vida. Es que este libro tiene una maravilla. Podría parecer una novela, podría parecer un libro de desarrollo humano, podría parecer un cuento, podría parecer una historia, podría parecer cosas. Y la realidad es que sí. Este libro te invita a reflexionar, pero te invita a reflexionar a través de un cuento novelesco que te da todos los tintes para que empieces a reflexionar. Armando Bostila Culebro, del premio Sumando Sueños, de la Fundación Sumando Sueños. Adelante, por favor.
Gracias, gracias, hermano. Si hay un cómplice en mis locuras, es ese ser humano, en serio. Bueno, quiero agradecer. La verdad es que este es un sueño. Cuando pensé que iba a ser un libro, lo primero que dije fue, ¿y yo por qué? ¿No? Me encanta, gracias a todos, me encanta verlos a todos, los quiero mucho. Primero quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, a mi abuelo, ¿sí? Que les pido un gran aplauso para mi abuelo, por favor. El bastión de la familia Culebro, que tengo el honor de tenerlo aquí. Conocimientos más, igual si la lista, a los seres humanos por los cuales estoy aquí. Lu, Nancy, Alex, Fernando, Omar, Emanuel, Monse, Joe, Andrea, Luis, Vane, Leti, Pato, Nidia, Eric, Carmen, Jason, Juan, Sofía, Laurita Esquivel y Violeta, y a todos mis hermosos masters, ¡un aplauso! ¡Eso! Mi mayor razón de ser en esta tierra es cumplir lo que mi madre me dijo, y por eso termino con ella. Quiero un aplauso para el ser que amo con toda mi vida y que siempre está impulsando todas mis locuras. Madre mía, te amo. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 1500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.